Muy buenas, mi nombre es David Oflugo, cocinero de profesión. Estamos hoy aquí con ustedes en un proyecto lanzado por el Ayuntamiento de Mogán para poner en valor los productos que tenemos en este municipio. Vamos a cocinar para ustedes unas recetas para estas Navidades con grandes de los cocineros que tenemos en este municipio. El primer programa será en el restaurante La Acuarela. Y ahora nos vamos a Gran Canaria. La Acuarela, el chef Germán Ortega, responsable de La Acuarela. Si no le flaquean las fuerzas, y puede venir al escenario a recoger su galardón. Lo que estará pasando por esa cabeza, ¿verdad? Bueno, pues Germán Ortega, enhorabuena, alcanza la madurez gastronómica. Enhorabuena. Con una cocina creativa, una cocina actual, con guiños al recetario canario e internacional. ¡Qué bien! ¡Uy! Hola, Davidov. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Bien. ¿Qué haces por aquí? Bueno, hacerte una visita. Mira. Bueno, nuestro primer invitado es Germán Ortega. Tiene dos soles Repsol de la prestigiosa guía Repsol y una estrella Michelin. Bueno, Germán, cuéntanos un poquito qué te parece este proyecto. Pues nada, esperándote estaba a ver si me llevas a la finca agrícola del Tabaibal o algo así que se llama, ¿no? Sí, por Benegueta, dice que, Benegueta, que se encuentra, sí. ¿No? Sí, que tiene unas piñas. Bueno, me lo has dicho tú. Sí, sí. Cuéntame un poco. Yo creo que a mí también me han dicho que tienen unas grandes piñas. ¿Qué receta es la que nos vas a hacer hoy? Pues mira, con piña... Tengo ahí unas paletillas de cabrito que me entraron... ¡Qué rico! Esta semana, bueno, antes de ayer. Y vamos a adobarlas un poco. Y después lo hacemos al horno y lo podemos mezclar bien con piña. Yo creo que la piña, si es dulce... Si es como la que tú me has hablado, va a ir perfectamente. Yo creo que sí. Poco le vamos a tener que hacer a esa piña, ¿no? Yo creo que te va a gustar. ¿Te parece que la vayamos a buscar? Perfecto. Venga, vamos. Vamos. Bueno, Germán, llegamos aquí a Benegueta. A ver este fantástico producto como es la piña. ¿Tú crees que esta piñita que tenemos por aquí te sirva para el recetito que vamos a hacer hoy? La verdad que esta plantación es maravillosa, ¿eh? La verdad que sí. Algo podremos hacer, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, tiene buena pinta. ¿Te parece que le demos a ver si nos viene el maestro Paco Afonso y nos explica las propiedades de esta piña? A ver, sí, él dijo que venía, ¿no? Vamos a ver si va llegando y nos cuenta un poquito de todo. Buenas, señor. Buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo van las piñitas? Pues aquí, trabajándolas y saliendo de la... Aquí en esta, por ejemplo, estamos saliendo de la primera cosecha, ya quedan los restos. Ya estábamos viéndola ya. Casi sí. Te la quitamos de ahí, ¿eh? Puede cogerla. Nos cuenta un poquito por qué esta piña es tan especial. Hombre, esto tiene, empezando el clima que tenemos, es lo primero. Después la variedad, la M2, está aquí en una zona que el clima es muy favorable para ella. En otras islas, por ejemplo, se da otra variedad, que es la roja española y eso, aquí, por la temperatura, se da esta variedad. Es una piña muy, muy dulce, no tiene fibra prácticamente, nada, y es totalmente dulce. ¿Qué tiempo suele pasar más o menos desde que empieza la piña a salir hasta que se puede consumir? Dependiendo de la época, ahora mismo en el mes de julio, por ahí tarda sobre... O sea, si la cogemos pare, nosotros le llamamos parir a la piña, cuando florece ella la roseta.
desde, si es en enero, por ejemplo, tarda 6 meses. ¿Sí? Si es en agosto, pues tarda 7. Tarda poco más porque coge tu día, que varía, los días tienen menos luz. Según el clima varía un poquito más de tiempo, un poquito menos, ¿no? Sí, sí. Y después del proceso de ella, aquí empezamos a los 2 años a cortar la primera. Induciéndola a los 16 meses y ya vamos induciendo a los 8 meses. ¿A qué te refieres? Vamos mejorando el cultivo, vamos sacándolo antes porque estamos aprovechando el clima que tenemos. ¿A qué te refieres de inducir? Inducir es provocarla para que florezca, para que para, como decimos nosotros. Eso se hace normalmente cuando ya la piña tiene, la mata tiene el tamaño y no tiene el frío suficiente como para parir por naturaleza, entonces se les echa un carburillo que hay, un líquido, no sé lo que es, y hielo. Hielo, una mollila con agua, hielo bastante, el agua bastante fría. Uh-huh. Y se le vamos echando. ¿Cómo sería el proceso, Paco, de recolección de lo que es la piña? ¿Cómo lo haríamos? ¿El corte y todo el eso? ¿Cómo lo haríamos? Más o menos, sí. Es fácil, sí. Nada más que esto. Para cogerlo no es más que esto. Ay, mira, se toñó arriba. Ahora, en esta época, por ejemplo, pero vamos a coger una que fue la más baja. Así. Ya la hoja ya ni te pica, ¿no? Con esas manos que tienes, ¿no? Hombre, a ver si me arruña algo, pero la verdad que a veces... Preciosa, ¿eh? La verdad que la piña es, sí. Ahí hay una. Maravillosa. Por allí hay algunas que están son más grandillas. Es perfecta, ¿eh? ¿Cómo de ecológica es esta plantación? La verdad es que no tiene productos químicos ninguno. De lo que se trata de... Porque la verdad es que no nos lleva tampoco. No hay plagas, a ver si hay plagas, a veces en collerilla o algo de eso, pero si se le da un aceite que hay, vamos, se la lleva y ya está, se la da a florear. No hace falta utilizar productos. Pues, ahora, no tiene nada, es natural todo. ¿Y qué producción puedes tener en esta plantación? Ahora ni me acuerdo si anduvo por... ¿Qué se cortó este año? 50.000 kilos por ahí, creo. ¿50.000 kilos? Sí. ¿Y de media la piña? La piña aquí en esta parcela promedió dos kilos. ¿Dos kilillas? Una con otra. Una que pesaron medio kilo, otra que pesaron 2,5. ¿Este es el tamaño más o menos que No, es más grande. Es más grande y lo que pasa es que en esta época ya son los restos que quedan. La piña es más grande. Porque nosotros las hemos cogido. Su época aquí, donde más producción tiene, es verano. Sí, claro. Desde abril hasta octubre, por ahí, al principio de este mes que estamos terminando, es la mejor época de producción. Sí se nota que en verano la piña está como más dulce, más, ¿no? Dulcita. No, esta la van a probar y no sabe venir después el sabor. Que tiene tus manos. Esto aquí ya es otra cosa. Y ahí, ¿no? hay también para eso. Sí, sí. Por allí hay una amarillita también, si la quieres. Pues, Germán, ¿tú crees que con lo que nos ha dicho el maestro Paco salga una buena receta? Yo creo que hay que probar. Hay que probar. Hay que probar, ¿no? Porque estamos aquí con esto, pero no probamos. Nos hace falta alguna piña para hacer la recetita. Sí, yo creo que sí. Sí, sí la hay, sí la hay. Pues, ¿más grande que esta tiene? Más grande, más dura, creo que hay una por allí, no que sea, bueno, creo que sea. Vamos a ver. Bueno, yo creo que con una más no, tiramos, ¿no? Allí hay alguna más. Vi por aquí esta mañana cuando pasé, me acordé de darle y digo, voy a dejar esta aquí para que la vean por lo menos. No es que sea la piña más grande, pero es más grande que la que tiene usted en la mano. Eso sí es. ¿Sí? ¿Esa cuánto puede pesar? No, esto que está en un kilo. Un kilo. Usted imagínese, mira, tiene hormiga. Usted imagínese, no pasa nada. Imagínese la de dos y algo. Son más granditas, son, ¿eh? En la época que son ellas. Aparte, esta planta te echan piña de 2 kilos. 2 kilitos de piña. Lo sabemos nosotros por el tamaño de la mata, lo largo de la hoja hasta abajo y el grosor del tronco. Aparte de la piña,
¿Qué más? Bueno, yo cultivo para la empresa mango, naranja, aguacate del país, el antillano que llamamos, de muchas variedades, limones, también llevo granado, ¿sabes? Por cantidad, no bastante. Eso está abajo en el barranco. Ahí está en el barranco de Negra, donde. ¿Granado o granada? ¿Cuál es la...? La granada, sí, es la fruta, la granada. La fruta. Granado porque es la mata, le llamamos a granada, la fruta de la granada. Pues, sí. Señor Paco, muchas gracias por, bueno, ya por todo lo que nos ha enseñado hoy. Y yo creo que, Germán, nos vamos con sí, gracias sabiendo por la un poquito invitación, más. Sí. Sí, sí. Si quieren ver después abajo unos cultivos nuevos, lo que está allí lo pueden ver y como que es la próxima generación que viene. Pues muchas gracias por atendernos. Nos vamos a cocinar la piña. Pues bien, bien. Gracias a ustedes. Pues. Hasta luego. Pero poco hay que hacerle también. La verdad que sí. Quítalo de afuera. Quítalo de afuera, ¿verdad? Hasta luego, señor. Venga. Bueno, gracias. ¿Ya estamos aquí? Qué espectáculo de finca, ¿eh? Yo creo que con lo que nos dijo el amigo Paco, hemos aprendido algo de la piña hoy, ¿no? Sí, la verdad que fue increíble el espectáculo de finca que hay ahí. El clima también, ¿no? Que se nota que cuando llegas allí hay un clima totalmente diferente. Aquí estaba lloviendo, allí estaba así un sol espectacular. Increíble. Y bueno, la verdad que es increíble. Bueno. Lo mejor del día es que nos trajimos 5 piñitas, sí. Y las vamos a probar. Perfecto. Pues... Si saben cómo huele, esto no hay que hacerle nada. Pero vamos a cocinar. Perfecto. Hay que pues hacer algo. Yo hoy soy tu ayudante y estoy bajo tu mando. Vale, lo que perfecto. Tú me digas. Mira, vamos a hacer una cosa. De una paletilla de cabrito aquí. Vale. Como te decía. Tengo algunas verduritas. Algo que saqué de la finca, un poco rústico, ¿no? Vale. Pero lo que voy a hacer, lo que se me está pasando por la cabeza es hacer un cabrito tradicional, como hacemos aquí, ¿no? Que adobamos la paletilla y después la cocinamos. Sí. Después de un día y tal. Y lo vamos a acompañar con un chutney de piña. Perfecto. Entonces, el chutney te vas a encargar tú. Okay. Yo te doy aquí los ingredientes y te voy diciendo. Y yo mientras voy a ir marinando la paletilla. Perfecto. ¿Sí? Pues vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marinarla en un mojo emulsionado, que lo tengo aquí ya hecho. No lo vamos a hacer hoy delante de las cámaras. Y es un mojo, nada, que los ingredientes que tiene el mojo, el ajo, el comino, un poco de orégano tiene, un poco de hierba, y lo vamos a dejar macerando 6-8 horas. La pata de cabrito, vamos a coger el mojo y lo vamos a dejar macerando unas 6-8 horitas, ¿no? Sí. A este mojo, que es la base, le vamos a añadir vino blanco, ¿vale? Perfecto. Y después lo que vamos a hacer, después de las 8 horitas, lo metemos en el horno. Perfecto. ¿Vale? Mientras tú vas cortando en deditos la piña. Vale. Y tengo aquí cebolla que ya cogimos también de la finca y ya la tengo troceada. Perfecto. Vale, tú empiezas con eso. Venga, vamos a pelarla. A ver. Para marinarlo. Se huele. O sea, nada más abrirla se nota un montón el... El dulzor, ¿no? El dulzor y el aroma, ¿no? Mira que es difícil oler ahora con la mascarilla, ¿no? Ahora, ¿no te pasa? Sí. Menos mal que huele y se traspasa bastante. Pero se huele, sí.
Si quieres pon esto aquí, David. Yo lo que voy a hacer es marinar la paletilla. Perfecto. Como te dije. Esto también tiene un poco de pimentón. Es un pimentón que, bueno, lo traemos de la península, como no puede ser de otra manera, de la Vera. Y lo que hacemos es que lo proporcionamos nosotros, ¿no? El pimentón que utilizamos, que lo tenemos aquí, que lo vamos a utilizar después para otro mojo, para otro adobo, pues en cantidades tiene tres cucharadas de pimentón dulce, una cucharada de pimentón ahumado y una cucharada de pimentón picante. Vale. Esta es la proporción que casi siempre utilizamos. Que usan normalmente. Sí. Aquí en la acuarela, ¿no? Sí, es la que mejor nos va. Y nada, lo embadurnamos el cabrito, le echamos el vino blanco y lo movemos un poquito aquí. El vinito siempre le hace bueno, ¿sabes? Porque le quita un poco el sabor ese a cabrito, ¿no? A lechazo que tiene. Sí, que tiene ese toque fuerte, sí, peculiar, ¿no? Para la gente que no es amante, sí, de tanto del cabrito. Y bueno, lo dejamos macerando aquí. Como te digo, una hora, lo vamos a filmar con papel film. Una hora, 8 horas en la nevera, ¿vale? Me lo llevo eso y sería lo dejo en cámara. El primer paso, ¿no? Sí, lo dejo en cámara. Vete cortando eso, ¿sí?, un cuadradito. Cuadradito como a ti te guste. Sí, perfecto. Bien, yo como sé que eres tan, tan perfeccionista, voy a intentar hacer los cuadraditos perfectos, ¿vale? Que no soy perfeccionista para nada. Pero, no, son bromas. Al final vamos a cocinarlo y vamos a hacer una... Perfecto. Vamos a aprovechar el dulce que tiene la piña. Normalmente los chutneys que hacemos nosotros aquí es misma proporción de azúcar que de vinagre. Vale. Pero aprovechando la piña que tenemos aquí, que tiene un dulzor ya de por sí, pues lo que vamos a hacer es ponerle el vinagre y ponerle mucha menos cantidad de azúcar. Vale. Aprovechando el dulzor natural. Vamos a poner todo aquí. Aquí no le metes ningún tipo de especies ni nada, sí, ¿no? Sí. Ah, vale, sí, perfecto. Voy a coger ahora. Voy poniendo la cebolla blanca que tenemos cortada. Vale. Si puede ser de Galdar, pues mejor. Y si no, aquí también en el sur te encuentras un buen producto de cebolla. Al final, lo que me pareció asombroso de la finca fue la cantidad de gente que trabajaba allí, ¿no? Muchísima y la, gente, y la pasión con la que trabajaban. Vamos, me pareció algo... Se ve que lo viven, que están a gusto, que disfrutan. Sí, señor. Porque todos querían aportar su granito de arena y explicarnos las cosas de allí, ¿no? La verdad que eso también... Sí, muy contento de haber ido, la verdad. Pues vamos a ver qué otras frutas sacan, ¿no? Allí estaban diciendo que había aguacates, mangos, fruta de la pasión. Vimos de todo un poquito, ¿eh? Sí. Bueno, es lo que te decía siempre, ¿no? A ver cómo llega a nosotros, ¿no? Ya visitamos a los agricultores y después... por H o por B, o no se encuentra en el mercado, o la calidad se pierde por el camino. Cuesta un poquito que cuesta no... un poquito porque... Que nos llegue ese producto. Lo importante es como ahora, que nos llegó fresca, ¿no? Sí. Vale, tenemos cebolla, tenemos la piña. Vamos a poner... ¿Vinagre? Como 3 cucharadas de vinagre. Vale. Y una cucharadita de azúcar. Vale. Como te decía, si por ejemplo es otra fruta que quieres hacer que tiene menos que es menos dulzona, pues siempre le puedes ir aumentando
la cantidad de azúcar. Vale. De todas maneras, vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Si, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que si no desprende esos jugos mientras se va cocinando, pues lo que hacemos es que le añadimos un poco de vino blanco, ¿sabes? Siempre los vinos que utilizamos para los mojos son vinos mayo, el vinagre mayo, sí. ¿No? Y lo que utilizamos para vino, lo que utilizamos es siempre un vino que venga de la uva malvasía. Vale. ¿Vale? Intentamos que sea de uva dulce o semiseca. Me encanta esa uva, a mí me encanta esa uva. Sí, es autóctona, ¿no? Casi. Sí. Bueno, vamos a ir limpiando estos puerrillos que encontré allí. Vamos a poner esto al fuego, que se vaya haciendo. Vale. Al final el chutney no deja de ser... Yo soy un enamorado de los chutney porque no me gustan las cosas muy dulces. Entonces, los chutney es como una mermelada agria, ¿sabes? Sí, sí, que entonces, aporta... Esos vinagres, eso lo puedes hacer con limón, ¿no? Al final... Ah, no, se nos olvidó una cosa, las especias. Pues soy un enamorado de eso, por lo que te decía, ¿no? Porque a mí ya las mermeladas, al final todas terminan sabiendo a azúcar, ¿no? Sí, sí, de azúcar. Sí, porque azúcar, claro. Tendemos a ponerle mucho azúcar para, no sé si es para que nos dure más, pero es una pasada. Entonces, los chutneys a mí me encantan sí. Por eso, porque tiene ese aire. Bueno, le vamos a poner... ¿Qué tenemos de especias? Mira. Ahora que empieza a soltar esto un poco de cosas ricas. Sí. Un poco de laurel. Sí. Canela. Canela. Esto es... Anís estrellado. Anís estrellado. Lo vamos a poner así entero, porque después vamos a tener que quitarlo. Si coges esto y lo machacas, se lo pones, eso es cardamomo. Esto es cardamomo. Y unos granitos de pimienta le vamos a poner, ¿vale? Ya lo tenía aquí preparadito. Desde que me dijiste que teníamos que cocinar piña, enseguida me vino el rollo del cabrito, ¿no? ¿Se los he hecho allí, Germán? Sí. Sí, ¿viste sí, cómo ya está empezando a soltar ahí los jugos? El cabrito con este dulzor, este agrio, este sabor a especies, creo que le va a venir muy bien. O por sí. Lo menos, no me importaría hacer este plato en el menú. No me importaría, pues, porque es un plato que es una combinación. Un plato bueno, ayudamos al sector. Sí, de eso se trata, ¿no? Sí, sí, porque ahora está... Se trata de ser conscientes más que nunca dónde nos queremos posicionar, dónde queremos estar, a quién queremos ayudar. Y bueno, no, yo nunca le hago asco a un buen producto que venga de afuera tampoco, claro. ¿No? Creo que al fin y al cabo estamos delimitados en esta isla, pero si podemos encontrar esos productos de cercanía y que además te aporten calidad, que no son productos para salir del paso, yo creo que es momento de apoyar a nuestra gente, vamos. Pero bueno, pues nada, vamos a servir, ya tenemos esto en marcha. ¿Tiempo más o menos que tenemos que tener al fuego el chutney aproximadamente? Esto en 40 minutos, o sea, 40 minutos. Más o menos. Perfecto. Lo vamos revolviendo para que no se nos pegue. Pues fíjate que ya empieza a soltar los juguitos la piña. Y los aromas, ¿eh? La pena que no traspase las cámaras. Sí, pero bueno. Bueno, por lo menos... Huele rico, huele. Se va a ver, creo yo. Bueno, dejamos esto aquí. Sí. Limpiamos estos puerrillos, que los encontré ahí en la finca. Me los pasó Paco también. Los limpiamos de afuera, solamente... Estos dos los tienes limpios. Quitarle la parte de afuera. Y después le damos alguna utilidad. Perfecto. Germán, yo tengo una pregunta. Dime. Después de tanto tiempo sí. Trabajando duro, que yo doy fe de ello, sí. Cuando por fin llegó la estrella Michelin, ¿puedes describir
Mira, ¿cómo te sentiste? Mira, me sentí... primero que no me lo creía, ¿sabes? O sea, ver el nombre de la acuarela en ese teatro tan grande, acompañado de tanta gente, ¿no? Tanta gente, que yo tengo el libro de todos ellos, ¿no? Que esa guía tan prestigiosa se fije en ti, es algo que no sé, que no podría describir lo que sentí. Pero sí que te quiero decir que sentí un poco de patriotismo a la vez, ¿sabes? El ver el nombre de Mogán en esa pantalla, el de Arguineguín, ¿sabes? El nombre del restaurante La Acuarela, que tantos años llevo trabajando mucho. Y que al final, quieras o no, se convierte en tu casa, ¿no? Pues pasas más tiempo aquí que... Con tu propia familia, vamos. Con tu familia. Pues verlo allí y saber que mucha gente me había dado muchos ánimos, mucha suerte sobre todo. Eso lo que notaba yo era que estábamos faltos de un premio de ese calibre, sí, sí. ¿No? En esta isla. Se necesitaba, ¿eh? Sí, y de alguna manera, pues mira, me sentí súper patriota, de alguna manera, ¿no? De decir, pues aquí vine a traer a nuestra isla este premio, que no deja de ser un premio más, que cualquier premio hay que celebrarlo, ¿no? Pero ese en particular me hizo mucha ilusión. Sí, sí, no. Son muchos años dedicándote a esta profesión y la sí, verdad que final, te lo mereces mucho. ¿Eh? Al final te dedicas a dar de comer, no te dedicas a sí, otra sí, cosa. Sí, está claro. ¿No? Al final... Pero sí que alguien se fije en ti y te diga, oye, tío, toma que te lo ganas. Que y además una guía totalmente altruista, ¿no? Totalmente desinteresada, ¿no? No sé qué interés tiene esa guía en que haya un restaurante como La Acuarela en su guía, ¿no? Yo creo que no tiene interés ninguno, pero sin embargo te lo dan y te hace sentir genial. Genial, y después viene la presión que eso conlleva, ¿no? Tú puedes, hombre. Sí, sí, sí. Yo puedo. Todos me dicen lo mismo. Mira, vamos a acompañarlo también con un poquito de esta verdurina, esta yalota. ¿Las vas a cortar o algo? ¿O las vas a confitar? Las vamos a hacer... Ahora coges esa sartén. Esa sartén que tenemos ahí. Ponle un poquito de aceite. De aquí. De ahí. ¿Veis esa? Ahí está, bueno. Y vamos a rehogarla con un poco de sal y pimienta. Vale. Y ya más o menos tenemos bastantes cositas adelantadas, ¿no? El chutney, la cebollita. Sí. Y después sacaremos el cabrito, que ya habrá estado adobado durante un tiempo. Lo hornearemos y le sacaremos los huesos. El hueso. Lo vamos a deshuesar y poner en el plato y ya lo emplatamos. ¿Vale? Perfecto. Ponla allí, la sartén aquí, en esta. Y voy a ir a traer un poco de vino blanco. Vale. Cuando caliente un poco, echo la cebolla, ¿no? Sí. ¿Las pimientas aquí? Sí, lo vuelves a hallar en la misma... Lo doras y lo vuelves a hallar aquí. Yo voy a buscar el cabrito, ¿vale? Vale. Aquí el cabrito que estábamos macerando 8 horas, ¿vale? Sí. Con el adobo y el vino blanco. Vale. O sea, el adobo es mojo,
mojo emulsionado así en plan rápido y vino blanco. Vale. 8 horas y ahora haces las chalotas que tienes aquí y vamos a meterlo 45 minutos en el horno. Perfecto. Bueno, así que lo voy a poner y en los últimos 10 minutos hacemos la chalota y se la ponemos, la incorporamos al plato, ¿vale? Genial. Entonces, déjame poner esto aquí. El cabrito marinado en la base de mojo, vino blanco, hemos echado un poquito más de ajo, unas ramitas de tomillo. Tenemos aquí bastante vino blanco porque lo que quiero es que mientras se hace, ¿sí?, que no se reduzca todo y que se evapore todo, sino que con la salsa que saquemos de aquí, es la salsa que vamos a utilizar en el plato. Bueno. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Con el dulzor de la piña y tal, y el agrio va a estar bastante compensado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos en el horno? ¿Sí? Sí. ¿Ven? ¿Tienes hambre, no? Sí, sí. Metemos tiempo 180, 45 minutos. 180, 45 minutos. Sí. Perfecto. Si tuviéramos más tiempo, lo podemos dejar a 120, una hora y media. Vamos a hacerlo así, yo creo que va a estar perfecto. Bien. Este es el cabrito. Como vimos, sacamos el cabrito, lo deshuesamos, filtramos la salsa que nos dio y este es el resultado de la salsa. Bueno, tiene una pinta. Sí, la hemos reducido, la hemos desglasado un poco. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pintar la carne con un poquito de esto. Y lo vamos a poner en el horno otros 10 minutos para que se caramelice un poco y ya emplatamos. Vale, esta salsa es la que ha soltado el cabrito y más o menos, ¿tiempo aproximado al fuego más o menos? Nada, como te dije, 45 minutos en el horno, después sacamos el cabrito, dejamos que se enfríe un poco para poder deshuesarlo, este cabrito ya está deshuesado, y lo volvemos a meter en el horno para que se caramelice. Perfecto. Vale, entonces... con la salsa que nos dejó el cabrito la hemos reducido y tenemos esta glasa que está ella, buena pinta, ¿eh? Pues con el jugo que ha soltado el cabrito, el vino blanco que le hemos puesto y el mojo, ¿vale? Y el adobo. El resultado es esta salsa. Muy buena pinta. Sí, una vez brilla, yo siempre digo una cosa, que todo lo que brilla está bueno o tiene que estar. Me quedo con el apunte. Sí. Lo ponemos aquí y aprovechamos. Y ponemos un poquito de vino blanco y metemos las chalotas a hacerse, ¿vale? Vale. Y controlamos más o menos. Lo vamos a poner 7 minutos y lo miramos, ¿vale? Y después vemos si hacemos más. Lo tenemos más tiempo. O sea, ¿siempre trabajas con...? Siempre trabajamos siempre con timer, trabajas sí, con timer. Siempre, siempre, siempre. Y al final te tienes que aprovechar de la tecnología, ¿no? Tú cuando pones un horno, un pescado en el horno, que sabes que va a estar en 3 minutos, al final 3 minutos te lo va a decir mejor el reloj que tú. Tú más o menos puedes controlar que ha pasado 3 minutos, pero a lo mejor pues ha pasado más, ¿sabes? Bueno. Curioso. Vamos a quitarle las especias de aquí, con estas pinzas, con las pinzas que tienes aquí, ahí, y lo vas poniendo todo aquí y ya le damos el remate final. Perfecto. Canela, anís, sacamos. Vaya regalo, ¿no? La verdad que es una pasada, ¿eh? Súper contento de... Yo me quedé flipando cuando llegué ahí, ¿eh? Claro, porque descubres cosas nuevas, ¿no? Sí. Y al final de eso se trata. Sí, sí, se trata de ir cocinando, ir descubriendo, porque si no... Y que lo tenemos aquí al lado, que muchas veces... Exacto. Es complicado saber la trazabilidad de ese producto, de dónde viene, de dónde no sí. viene, por dónde ha ido, por dónde no, cuánto hace que se cogió, sí. si de verdad se maduró, dónde se tiene que madurar, o se maduró en una cámara, en este caso, pues... Pues lo aquí tenemos, ya claro. tenemos, ya sabemos que viene de la de esa montaña tan cercana a nuestra mesa. Sí, sí, sí. Es lo que es. Te quitas la,
¿Ves esto? Vale, ahí tendríamos... Más pulso que yo. Vale, aquí ya tendríamos el... chutney terminado, prácticamente. Sí. Estoy buscando... Qué fantástico el chutney. Y entonces vas a vivir en una finca. ¿Eso es en tu eso futuro? Estamos, en eso estamos. A ver si también cultivamos piña. Sí, y aguacates y mangos y plátanos. Y... Vivir en una finca tiene que ser algo maravilloso. Yo creo que a cualquiera le gusta sí, la naturaleza. Sí, tener tu propio cultivo, ¿no? Tener tu ya, propio cultivo. Al final da igual si es un tomate o un limón o lo que sea, ¿no? Y más a nosotros los cocineros, pon. O un calabacín, pero tener tu propio cultivo tiene que ser maravilloso. La verdad esa gente dura más, ¿eh? La gente del campo duran más. Hombre, mira cómo estaba hoy el amigo Paco. El Paco, que cogió la piña ahí, y cuando te la dio a ti te raspas esto la mano. Sí. Lo ponemos a calentar porque vamos a emplatar ya vale. De poco. Vamos a coger dos platos. Esto es para ti y para mí, ¿no, David? Sí, sí. ¿Tú comes poco? Yo como te poquito. Gusta... Yo como poquito, yo... ¿Sí? Este cuerpillo come poco. Se alimenta rápido, ¿no? Lo calienta bastante. Y lo que vas a hacer es una canela y la vas a poner aquí. Con dos cucharitas y la vas vale. a poner aquí y aquí. Perfecto. Bueno, le voy a sacar del horno el... Ahí está, muy bien. Yo voy a mirar el cabrito. ¿Vale? Ya casi estamos. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Y ahora tengo una preparada para ti. Sí. De las que te gustan. Ay, que me gustan a mí los brotecitos. Sí, sí, sí. Yo lo sabía, por eso sí, te lo guardé sí. para el final. Sabes que a mí me gustan los brotecitos. Estos son albahacas. Y lo vas. Brotitos de albahaca para darle más perfume. Albahaca con la piña, vinagre, sí. dulce. Muchos matices, ¿eh? Sí, vas a taparlo todo, ¿vale? Perfecto. Vas a taparlo todo. A ver si nos enseñan para la siguiente vez los árboles frutales que tenían allí, ¿no? Hombre, ahora hay que organizar otra visita para que más cocineros vean de ese potencial, ¿no? De esa fantástica finca. Al final todos pedimos piña al frutero y creemos que vienen de... No, y no sabemos ni dónde viene teniendo aquí sí. las piñas. Teniendo aquí este maravilloso campo de las piñas. De esa piñas. Espectacular mira, piña, porque... Saco el cabrito, ve, dale. Vale. Oído. Sale, ¿no? Correcto. Adiós. Precioso. Ah. Sí, ponlas ahí. Así me puedes dar el paño, ¿eh? Y las llevas al pas. Llevo esto. Mira cómo se ha ido reduciendo... Qué buena pinta, ¿eh? Aún más la salsa que pusimos, ¿no? Qué buena lo pinta. Lo pintamos, le pusimos más vino blanco, ¿no? Pues, glaseamos un poquito. Ya lo tenemos ya brillante. Le ponemos un poquito de sal. Un poquito de sal por encima. Y ya vamos a emplatar. Cabrito aquí glaseado.
Y ponle una charlotita donde tú quieras. Es un platazo, ¿eh? A ver, es un plato que bueno, que bien podía haberlo hecho para estas Navidades. Lo que pasa es que este plato lo hice especialmente para ti. Pues muchas gracias, hombre. Y ya lo que nos queda es lo que te decía, la salsa que hemos reducido y que vamos a emplatar justo aquí. En este caso, si te lo comieras en el restaurante, el que te salsea es el camarero. Vale. Y tienes esta glaseada. Y ya está. Y este sería... Ya tenemos cabrito en adobo. Bueno, pues como te decía, ya solo nos queda degustarlo, ¿no? Espero que te haya gustado. Es, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues paletilla de cabrito glaseada, cascado en adobo, y lo presentamos con la piña de nuestro amigo Paco, ¿no? Yo estoy deseando, ¿sí?, hincarle el diente. Sí, sí, sí. Es una receta bastante sencilla que creo que podemos hacer cualquier persona. Sí que es verdad que cuando me pediste que hiciera un plato que yo cocinara en estas Navidades, como tú sabes, estas Navidades yo siempre las trabajo. Sí. Con lo cual, lo que les he presentado es un plato que bien presentaría en estas Navidades en el restaurante. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y nada, espero que les guste. Sí. Ahora Paco me matará por haber manipulado tanto esa piña. Yo creo que no, yo creo que si estuviera Paco aquí, yo creo que con un dos piernitas de aquella caen, ¿no?, seguro. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Perfecto. ¿Coges el tuyo? Sí. Pues nos vamos. Patrón, como esto está bueno, me vas a hacer otra recetita, ¿no? Sí, vamos a hacer una bastante fácil, bastante rica, y es un picantón. ¿Un picantón? Sí, esto es un pollo que no tiene más de un mes, básicamente. Ah, o sea, un pollo. Un pollito. Pollito. Y para no llamarlo pollito, pues le llaman picantón. Vale. Bueno, tiene una carne muy tierna, como todos los animales cuando son jóvenes, pero le falta sabor. Falta sabor, que eso se lo da con el tiempo. Mientras vas creciendo, vas moviéndote, eso, las carnes adquieren un sabor, ¿no? Por eso las vacas maduradas estas o los bueyes, sí, tienen tanto claro, sabor, ¿no? Este no, este tiene un mes, es muy tierno, pero como te digo, no tiene sabor ninguno. Pero el sabor se lo vamos a dar nosotros. Y se lo vas a dar, vas a empezar a dárselo tú. Esta palabra te va a gustar. Lo vamos a embarrar con un mojo de tomate seki, que lo vas a hacer tú mismo. Perfecto. Vamos a ponerle, vas a machacar aquí un ajo, diente de ajo. Lo tengo aquí preparadito con un poquito de sal. Lo pelo, ¿no? Sí, con un poquito de sal. ¿Sí? Lo machaca. Cuando ya lo tengas machacado, tenemos la piña que nos regalaron. Esa. Allí le pones un poquito nada más, así troceadita. ¿Vale? Tal, lo machaca. Le ponemos comino tostado, la mezcla de pimentón que hablamos antes y un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Vale. Y ya lo que vamos a hacer, mientras tú vas haciendo el mojo, yo voy a ir deshuesando
el pollito para coger las carcasas y hacer un juguito de pollo. Perfecto. ¿Vale? Pues nada, voy a ir al lío. Vamos a quitarle para que no nos repita, como se suele decir. Exacto. Bueno, no, lo vamos. Lo vamos a embarrar en un cuenco. Machacamos. ¿Y tú, David, tienes hijos o no? No tengo hijos, pero como si los tuviera, porque yo soy un gran defensor del tema de los animales. Sí. Y tengo un perrito que pesa 40 kilos y una gatita que es como si fueran hijos. Yo creo que ya de este año no me escapo con el tema de los niños, ¿eh? Sí. ¿Y ya te casaste ya? Sí, estoy casado. ¿Tú ya pasaste por becaría ya? Sí. Yo me dijeron hay que casarse y me casé. Germán, dime qué trocito le ponemos por ahí. Ese mismo. Este mismo. Perfecto. ¿Cuánto le ponemos de tomate? Vete machacando y le pone, no sé. Dos, tres tomatitos. Un poquito más. Estos tomates, tío. Yo antiguamente hacía un mojo de tomate normal. Sí. ¿No? El tradicional. Pero una vez tenía aquí a un italiano conmigo. Que le encantaban esos tomates. Yo le decía, ya, yo tío, no sé, es que tiene un sabor tan característico que para algunas cosas sí. Sí, a pero mí para pasa otra, igual, ¿eh? Para algunas recetas no. Sí, para otras sí. No hay forma de encajarlo, sí. ¿Eh? Y lo metí en una de estas que iba a ser un mojo y no teníamos tomates normales, los frescos. ¿Sí? Se nos habían acabado. Y no, se nos ocurrió utilizar el tomate. Este tomate, al haber estado secándose al sol y tal, pues ha perdido toda el agua y se ha quedado en pulpa que se ha transformado en umami, vamos. Es súper peculiar, ¿eh? Sabor intenso, impresionante. Lo hicimos la primera vez sin el comino. Pero ya al final le agregamos el comino y nos dio un resultado que a mí me encantó, ¿no? Y es una de esas fusiones que hace... Que no te esperas, vamos. Claro, porque... que hace por un recurso, ¿no? Como recurso y al final te quedas con ellas, ¿no? Qué bueno, yo también no suelo usar mucho este tomate, ¿no? Por lo que tú dices, tiene un sabor... Muy, muy particular. Sí, es un tomate que el canario no está acostumbrado, no, ¿sabes? Correcto. Lo pone en una ensalada y tal, con queso de cabra y está rico, pero no... Lo notas cuando coges ese sabor, notas que es un tomate seco, ¿eh? Seguimos machacando. Como huele, ¿eh? Sí. Tiene un aroma que ahora con el vino blanco y todas las especias nuestras, es una mezcla, ¿sabes? Una mezcla de sabores. Y bueno, vamos a embarrar el pollo para darle, como te digo, un poco más de sabor. Lo vamos a hornear y después cuando salga... Sí. O sea, lo vamos a servir con una milhoja de papa, que vamos a hacerla con un poquito de sal y un poquito de aceite, ¿no? Vamos a ir poniendo milhoja y entre medio unas ciruelas pasas. ¡Uy, qué rico! Y no podía faltar las castañas tampoco, ¿no? Sí, más ahora. Tengo un amigo que es un forofo de las castañas asadas, tío. Para mí es un manjar, ¿eh? Una buena castaña... Y además en esta época con frío. Bellísimo. A lo mejor la pruebas en verano y no te dice nada, ¿no? Pero ahora el tiempo ayuda. Ahora el tiempo ayuda. Un poco de comino. Pimentón. Vale.
Y ya. Y el vinagre, perfecto. Mezclamos todo y ya le podemos ir. Mira, antes rompía cantidad de cuchillos. Claro. Rompiendo los gestos del pollo, ¿no? Y hasta que me di cuenta, sí, de esa herramienta. Y pero bien. Pero fue un descubrimiento. Al final es todo pensar y. Sí. Sí, total, si cortan los huesos con serrucho, ¿por qué no podemos usar el mismo? Este le vamos a quitar el huesito de aquí. Y es como todo, ¿no? Al final, todas estas carnes, ¿no? Que sí que es verdad que con un poquito de sal, pues, las que tienen muy buena grasa, sobre todo las carnes nobles, ¿no? Tienen muy buena grasa y han cogido los matices de la maduración y tal, como son la vaca madura y tal. A eso casi no hay que hacerle nada, pero sí que este tipo de carne, como el cabrito, como el pollo, sí me gusta darle sabor, ¿no? Por eso lo que vamos a hacer es, ya tiene el vino, ponle un poco más de vino y aceite. ¿Este o este? Sí. ¿Este no? Sí. Sí me gusta aportarle un poco de sabor, ¿sabes? Sí, claro, al final hay que darle una chispa, hay que darle un poquito de gracia, ¿no? Y dejarlo madurando un tiempo también. Macerando, más bien. Sí, sí. ¿Cuánto lo dejas, más o menos? Pues este lo vamos a dejar una hora. Una horita en la cámara. Para ir haciendo otras cosas. Una horita. Bueno, ahorita coge sabor. Y voy a ir haciendo el fondito, como te dije, con restos de verdura y los restos del hueso del pollo. Vamos a hacer un fondito, ¿vale? Vale. Ponemos un poco de vino blanco y al fuego. ¿Sí está bien? Un ajito. Sí, echarle un poquito de sal. Un poco más. Y ahora le echamos. Lo dejamos un poco cortado, ¿sabes? Vale. No pasa nada. Al final un mojo, si no está cortado, como que... ¡Ah! A mí me encantan los mojos cortados, ¿eh? Sí, dices, coño, es un mojo, ¿no? Pero no es lo mismo, tío. No es lo mismo. Yo no lo veo igual. Vale, tenemos nuestro embarrado. La tenemos embarrada ahí. Y vamos a mezclar. Fíjate, no le pongo ni sal ni nada al pollo. Claro, porque pollo. Supone que esto ya está. Claro, potente, porque ¿no? Esto ya debería de estar bastante. Tener bastante sabor, ¿no? Vale, ahora nos iríamos. Pues aquí lo tienes. Ahora lo dejaríamos una horita. Ahora lo dejamos menos. Una hora. El cabrito lo dejamos más tiempo porque son carnes más fuertes, ¿no? Vale. Entonces, este hemos hecho en nada el embarrado. El embarrado. Con su vino. Y lo dejamos una hora. Para que coja sabor. Lo dejamos esto aquí y vamos a asar castaña. Vale. Vale. ¿Sabes asar castaña, Natalia? Yo creo que sí, pero prefiero todos que me lo digas tú. Sabido, tenemos nuestro truco, ¿no? Nosotros lo hacemos aquí en la acuarela. Hacemos un corte. Aquí. A todas. ¿Y por qué vamos a pelar castaña? Porque normalmente en Navidad se utilizan muchos rellenos, ¿verdad? Sí. El relleno de un pavo, el relleno de... Sí. En vez de hacer un relleno tal cual, porque realmente a mí los rellenos no me gustan, lo que vamos a hacer es un relleno, pero lo vamos a servir en el plato de diferente manera. Lo vamos a servir aparte. Y vamos a hacer un relleno de cebollita y champiñones que tenemos por ahí. Vale. Los tenemos aquí. Y le vamos a agregar unas castañas al final, unas castañas asadas,
que vamos a pelar primero, ¿vale? Vale. Vamos a darle un minuto a esto. En lo que se hace para sacarla y pelarla. Vale. Y en este tiempo de, en este tiempo que esperamos, vamos a ir cortando estas dos cebollas como para hacer un rehogado. Vale. Y yo voy haciendo los champiñones. Perfecto. También, si ponemos esto, bueno, voy a traer una olla. Cebolla con el ajo y después le añadimos los champiñones cortados, le ponemos un poco de oporto si tenemos, o vino dulce, sí, o lo que tengamos por ahí, y hacemos como un pequeño relleno que no es relleno, ¿vale? Sí, sí, que al final no deja de ser lo mismo, diferente. Diferente sabor, diferente emplatado, etcétera, ¿no? Sí, es lo que te permite trabajar en un restaurante, ¿no? Que puedes hacer o modificar recetas clásicas a tu antojo, ¿no? Como aquí tampoco es que... Lo interesante es que salga relleno la forma del pollo con su relleno, sino más que salga con sus ingredientes, ¿no? Sí, sí, claro. Y después lo... Lo emplatamos y ya verás que te va a gustar. Sí, 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 eso seguro. Ahí está. Ya tenemos las castañas. Mira, vas a ver qué fácil. Aquí, después de darle un minuto, ves que se abren, ¿no? A 180 le das un minuto con un poquito de aceite y lo que hace es que la piel se quiere salir de la castaña, ¿no? Entonces ahora lo dejamos enfriar y lo pelamos. Es más mucho fácil, más fácil. Mucho más fácil de pelar. Después todavía nos queda hacerla un poquito más. Pero ese minutito te da tiempo a ti para pelarlas con facilidad. Un buen truco, ¿eh? Vale, te echo la cebolla aquí entonces, ¿no, hermano? Sí, y la puedes poner al fuego. Sí. Vale, vamos a ponerle el ajito también. ¿Y cómo se presentan las navidades? Pues mira, yo siempre soy optimista y espero que bien, ¿no? Siempre que la gente sea consciente de que estamos en una situación difícil para todos y que hay que estar con las medidas que nos dicen, cumplirlas y sí, no creer que podemos hacer lo que queramos, pues... Tengo ganas de que pase ya este año tan dichoso, ¿no? Que... Ya queda menos. Está claro que vamos mejorando y que vendrán tiempos mejores. Sí, no cabe duda. Si quieres ahora... Frito, ya lo tenemos al fuego. Te puedes pelar algunas papas. Sí. Bueno, las papas que tenemos ahí. Y mientras te las vas pelando, las vamos laminando después para hacer la milhoja de papas. ¿Vale? Perfecto. Mientras terminamos esto... Joder, pues yo tengo unas ganas de algún día poder disfrutar las navidades en familia, ¿no?
Yo creo que... Y que cocinen... O cocinas, pero para tu familia, ¿no? Ya toca, que me lo están pidiendo a gritos. Pues sería un poco también... Como que me vas a ver más, ¿no? Llevo 20 años, 25 años probablemente, que no disfruto las Navidades en familia, ¿no? Sí, claro, porque al final, a mí me pasa lo mismo, al final siempre nos toca trabajar. Sí, sobre todo aquí en el sur, tío. Claro. En Las Palmas sí que veo yo algunos restaurantes que están cerrados por esas fechas, pero claro, es que aquí en el sur como que es lo más... Es cuando realmente se trabaja, ¿no? Porque... Sí, diciembre igual suele ser flojillo al principio. Pues bueno, tenemos nuestro lado positivo, que entre comillas, pues quizás podamos pasarlo con la familia, ¿no? Yeah. ¿Cuántas papas necesitas, hermano? Háztelas todas, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es laminarlas, salarlas y ponerlas una encima de otra dentro de un cacharro. Voy a coger un cuenquito para ponerlas en agua. Y a ir pelando yo las castañas, David. Qué pasada, ¿eh? ¿Mm? Qué pasada lo de las castañas. Sí, no, esa no te la sabía. Ahora se pela súper sencillo. Mira. Sí, la verdad que cuando intentas pelarlas y no puedes, Dios. Al final, más vale el dicho ese, más vale maña que fuerza, ¿no? Sí. Yo me podría comer 50 kilos de castaña. Sí, yo también. Me parece un sabor espectacular. Y puedes hacer hasta... Nosotros hacíamos un puré de castañas aquí. Sí. Que estaba... Que te podías comer varios cucharones y... Sí, y no te enterabas, ¿sabes? Y el sabor tan, tan rico que tiene, ¿eh? A mí me transporta a esta época, tío. ¿Te transporta? La Navidad, tío. A mí me gusta la Navidad, ¿eh? Sí, ¿no? Me gusta todo, me gustan los polvorones, me gustan los turrones. Si tengo que coger 2 o 3 kilos, los cojo. Al final son fechas para disfrutar, ¿no? Entonces, a mí de que te prives de comerte un turrón... Por esta fecha como que conmigo por lo menos no cuadra, ¿eh? Sí, fechas para engordar. Sí. Que ya después habrá tiempo de bajarlo, ¿no? Si lo quieren bajar. Yo nunca he bajado peso. Sí, hombre, ¿cómo que no? Nunca. Siempre he ido para arriba. Siempre te mantienes en tu línea. No, lo peor de todo es que no. Cada vez engordo más. Mira, tenemos el fondo de pollo aquí al fuego. Fondito. Y tenemos la... El ragú de setas, ¿no? Que le llamamos. ¿Cuál fue tu primer restaurante, Germán? ¿Dónde fue? ¿Dónde empezaste? Mira, yo empecé en Inglaterra, tío. ¿En Inglaterra? Yo me fui a Inglaterra a aprender inglés. Tenía 20 años, no sabía qué iba a ser de mi vida. No me gustaba ya el rollo universitario, ¿no? Había que estudiar demasiado. Y bueno, buscando trabajo, pues encuentras trabajo y... Te empiezas a meter, empiezas de freganchín. Después de freganchín te brindan la oportunidad de entrar dentro de la cocina. Yo empecé desde abajo. Sí, como tiene que ser. Sí. No sé si es como tiene que ser, pero a mí no me tocó otra.
Bueno, sí, no, quizás no como tiene que ser, pero que a día de hoy parece una carrera, profesional, ¿no? Y a día antes tenían que empezar como tú dices, ¿no? O empieza trabajo o no te puedes dedicar a esto. Antes a día de hoy ya es una carrera profesional en la cual sales y sales siendo un jefe de cocina prácticamente, ¿no? En mi época no. Sí, estudiabas cocina y tal, pero no. Si querías aprender algo, tenías que meterte en los restaurantes, ¿no? Sí, sí, claro. No es como ahora que con las redes sociales, pues, tienes más facilidad de aprendizaje. Ahí en mi época tenías que meterte. Sí, no quedaba otra. No quedaba otra. Y bueno, metiéndome con un par de cocineros que conocí allí, que tenían un restaurante súper bueno. Fui pidiéndoles trabajo, ¿no? Primero entré en uno, después entré en otro y hasta la fecha. Has tenido tu trayectoria, ¿eh? Sí. Soy vaca vieja ya. Sí, sí. ¿Sabes? No, todavía te queda guerra por dar. Vale, vamos a lavar las papitas. Vale, ahora las laminamos, ¿no? Sí. Tienes ahí la mandolina y la vas laminando y que caigan en ese... Este grosor. Sí. Voy a mojarlo un poco con un poquito de Oporto. ¿Vas a mojar el caldo o...? Sí, el ragú. El ragú. El relleno, digamos, vale. ¿No? ¿Vale? Pollo picantón. El picantón. El pollito. El pollito. El pollito. Pues aquí lo tengo. Tenemos el pollo. Ya está una horita embarrado. Cogiendo sabor. Y ahora sí que lo vamos a poner en el horno. Qué faena lo del... Esta es la situación que estamos viviendo porque creo que estábamos viviendo un momento bastante importante dentro de la gastronomía española, ¿no? Estábamos en auge, ¿eh? Y... Joder, nos pararon... Ahora se paró todo. Vamos a echarle un poquito de aceite. De oliva, así por encima, para que le ayude a dorarse. Y lo metemos en el horno. Si fuera un pollo normal, lo meteríamos 45 minutos. Este, al ser más pequeño, lo podemos dejar entre 30 y 35 minutos. 35 ya miramos. Minutos. Vale, esto. Lo tienes que salpimentar y tener la sal y la pimienta. Le ponemos un poquito de aceite, le echamos una ciruelas pasas. ¿Sí? Y al horno también. Lo puedes poner ahora que está junto con el picantón. Lo que termina de hacerse el picantón, hacemos la milhoja de papa. ¿Sí? Y también tendremos el fondo de pollo hecho, ¿vale? Vale, aquí está salpimentado. Ahora le ponemos papel platina. ¿Sí? Y al horno. ¿Papel platina por dónde lo tienes? Está por aquí.
metemos en el horno, ¿no? Sí, ya está el timer puesto. Perfecto. Aquí tenemos el ragú de seta, cebolla y castaña, que es como un relleno, ¿vale? Ya tenemos el caldo marchando, que lo vamos a reducir cuando lo colemos. Uf, qué buena pinta tiene eso, ¿eh? Esta es la milhoja de papa que hicimos ahora. Vale, esto es la milhoja que hemos hecho, que tenemos en el horno. Sí, prensada. Prensada. Lo único que hacemos es sacarlo, ponerle peso y se convierte en una terrina, ¿no? Un pastel de papa, ¿no? Realmente tiene tiene todas las láminas aquí. Vale. Y ya está, muy simple. Esto es lo que vamos a utilizar para emplatar. Caldito, el ragú. Tiene buena pinta, ¿eh? A marcar en la sartén. Vale. Lo marcas por las dos partes y después lo calentamos. Lo dejas dorarse y después le das la vuelta con esta, mira. ¿Esto lo dejamos mucho tiempo más al fuego, Germán? No, ya le queda poco ya. Ahora vamos a dejar que se caliente bien el aceite. Aquí tenemos el pastel de... o la milhoja de papa que hicimos antes. Sí. Lo vamos a marcar por las dos partes y lo ponemos aquí otra vez. Bueno, ¿te acuerdas las verduritas que hicimos? Sí. Que recogimos, que eran verduritas tiernas. Le vamos a cortar, las vamos a cortar todas al mismo tamaño. Así va. Vale, perfecto. Tiras ahí. Y... yo voy a colar el caldo para sacar el fondo de pollo, ¿vale? Oído. Al final esto es increíble también, ¿eh? Que exista esto tan pequeño y que se pueda coger. Sí. Y están buenísimas, ¿eh? La gente a lo mejor se piensa que no saben y tal, son buenas, ¿eh? Muy ricas. Eso es lo que me he dado cuenta yo, que mientras más tiernas más pequeñas las verduras, más sabor. Más dulces son. Más dulces. Como que sacan el dulzor primero. Y después maduran, ¿no? Una cosa un poco extraña. Cuando van haciéndose más grandes, pues pierden el... La parte de atrás no se la quitamos, ¿no, hermano? No. Ya tenemos el relleno de castaña. ¿Las verduras ahí? Verduritas las vamos a freír aquí a 160 grados. Vale. Las vamos a dejar crujiente, ¿vale? Vale. Traigo un poquito de papel. ¿Las freímos ya? Sí. Freírlas todas. Ya pongo el pastel yo. Ya tenemos casi todo ello. Sí, ya nos queda nada, ¿eh? Ya tenemos reducido el caldo de pollo de antes. Voy a poner un poco de...
estén crujientes por fuera. Sacamos las verduritas. Tan chico y tan bueno. Un poquito de sal. Vamos aquí. Ya lo tenemos todo menos la... menos el pollo, ¿no? Faltaría solamente el pollito. Tenemos este jugo también. Con esto pintamos un poco el pastel, ¿vale? Vale. Mismo que hicimos en el... Pintamos un poquito, ¿ok? Le ponemos un poquito de sal. Ya solo nos falta que termine el pollito y la y el emplatado, ¿no? Y el emplatado. Vamos a poner en una bandejita. Que sea de antes. Qué buena pinta, ¿eh? Entonces íbamos a emplatar primero un entrante y al final terminamos emplatando un pollo, ¿no? Sí, sí. Es lo que tiene las cosas del directo. Pues aquí está el pollito. ¿Tienes hambre, David? Sí. Sí, ¿no? Es que si no... La verdad que vamos a comer bien hoy, ¿eh? Sí, no, y mira el olor que desprende, oh, tío. Increíble. Vamos a hacerlo así bonito. ¡Oh! Traspasa hasta la mascarilla. Nosotros tenemos... Que parezca que no. Nosotros tenemos técnicas... de cocina... también propias, ¿sabes? Eso de... del embarrado, del... Sí, sí. De los adobos. Eso ni... Al final los canarios cocinando... Sí. Somos buenos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a... Vale. A emplatar la papa. Esta era el pastel de papa con ciruela del que estábamos hablando antes, ¿vale? Vale. Lo emplatamos aquí. Básicamente, esto que iba a ser el relleno del pollo. Está el famoso relleno que no está dentro, sino es parte del plato. Exactamente, lo ponemos aquí. Tenemos el pollito. Que vamos a presentarlo encima del relleno. Vamos a poner una patita por aquí.
Y al final no dejas de estar comiendo de medio pollo. Sí, sí. Lo que pasa que en estas fechas las aves son muy... son muy predispuestas, porque no podemos olvidarnos que toda la, lo que es la tradición viene de antaño, ¿no? Y antaño se comía mucha ave por estas fechas, como puede ser el no sé, los pollos de corral o... Sí, sí. Y es porque realmente las fiestas... Perdices también. Perdices, se celebraban estas fechas, pero con un nivel adquisitivo bastante bajo, ¿no? No podemos olvidarnos de nuestras raíces, que bueno, que ahora nos falta el pan en la casa y hasta nos ponemos de mal humor, ¿sabes? Ya estamos nerviosos. Y sin embargo, el pan de cada día antiguamente, ¿no? En la guerra y en la posguerra, pues era ese, el no tener sustento. Te comías lo que había. Te comías lo que había. Y lo que diera la tierra. Ponemos las verduritas tiernas que encontramos allí en la finca y otra vez salseamos con el juguito de pollo que hicimos antes. Y ahora sí, ahora... ¿Cuánto tiempo estuvo más o menos el jugo al fuego? Bastante, hombre, ¿no? Estuvo unas 2 horas más o menos haciéndose, sí, ¿no? Sí. Y otra hora más, otras 2 horas más reduciendo. Sí, sí, tuvo tiempito. Y bueno, aquí está la la receta de tradición humilde, pero que al final... Te apetece igual, ¿no? Y es un gran plato. Pero yo creo que lo mejor es que no lo comamos, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Antes de que se enfríe. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Ven, cógelo. Gracias, tío. No, gracias a ti por venir. Ya sabes que esta es tu casa. Espero que a los telespectadores pues les gusten las 2 recetitas de hoy. Sí, esperemos que sí. Si no, pues decimos que es culpa tuya, ¿no? Sí. Sí, del ayudante. Sí, del ayudante. Te dejo trabajar, amigo. Venga, suerte. Chao.